el set de Caso Cerrado y la doctora Polo nos contó sus secretos. No lo vas a creer. En vivo, vamos a darle un fuerte aplauso a la doctora. Ante todo, yo soy profesional y llevo muchos años haciendo este trabajo. O sea, ya yo sé hacer mis decisiones, involucrarme hasta cierto punto. Pero si hay algunos casos que me desplazan. Llego a mi casa, lloro y lloro. Y lloro y pienso y reflejo y reflexiono y por qué pasan estas cosas. Bueno, hasta que llego al punto donde me cansé de llorar. Y bueno, Dios mío, estas son las cosas que pasan en la vida. Vamos a ver cómo mejoramos esta situación. Me tomo un vino y llamo a alguien y salimos y la pasamos bien. Porque yo soy humana y tengo que hacer cosas también para sentirme. Yo sí voy y me hago mi botox. Yo juro por el botox. Para mí, de todos los productos de belleza y de las cosas de belleza que se han inventado en los últimos 20 años, realmente les digo que yo soy fan del botox. Bien puesto, sin excesivos, puesto cuidadosamente por alguien que lo sabe hacer, yo creo que te mantiene, porque realmente, si tú empiezas desde antes de que te salgan las arrugas, no se te marcan las arrugas. Y yo creo que realmente funciona. ¿Me he hecho cirugía plástica? Sí, me he hecho cirugía plástica. A mí me dio cáncer en el año 2003. Y después del cáncer, que también perdí la tiroides, entre otras cosas, engordé, bajé y me arrugué mucho. Y me hice un facelift. Naturalmente me tuve que hacer los senos porque perdí uno. Y ahí uno tiene que ajustarse, tienes que ponerte al otro que luzca como este. Y yo hice eso. Esas son las cirugías que me he hecho. Después de eso, mira, dormir cremas, las más baratas. Sí, he visto especiales que dicen que son todos iguales. Todo el mundo tiene que gastar tanto dinero para esto. Te voy a contar, el cáncer no es tan traumático como otras cosas en la vida. Pica, ahí está. Eso es prognosis, tiene su tratamiento. Tú lo haces y todo. Pasa lo que pasa, al final todos nos vamos. Pero hay cosas en la vida que no son tan claras como el cáncer y no tienen consecuencias así que se ven con los ojos así claramente y son más dolorosas. Todo el mundo piensa que puede ser artista y famoso, pero no todo el mundo tiene el secreto que se transmite a través de la cámara y el público y lo recibe. Entonces, parte del éxito ha sido mi participación y de la manera que el público lo recibió. Pero yo pienso también los casos a través de los años, las evoluciones, y todo se ha mantenido dentro del el formato, el respeto, siempre con una moraleja, con una lección, algo que la gente le saca, algo que la gente se enamora. Es una magia. No lo sé. La lista es larga, pero yo voy a seguir luchando por todo. Y no, y los que no han visto ustedes. Lo que no vi ustedes, porque nos encontramos en evento y después todos estos hombres me dicen, ay, doctora, yo le puedo dar un beso, pero ay, con fotos. Yo en mi Facebook, mira estos muchachones tan guapos, divinos. Ahora te voy a decir, mi debilidad es David Chocar. He's a good kisser too, porque eso fue montadito así rápido, improvisado, y yo le dije, ¿cómo vamos a hacer esto? Y entonces me dijo, no, esto hay que hacerlo de verdad. Nosotros esto lo hacemos de verdad. Y fue emocionante. Las paticas me temblaron. Hola, amigas de Mamás Latinas. Les mando un saludo muy especial y les doy las gracias por el apoyo que siempre me dan. Que pasen unas lindas holidays y que estén felices y llenas de salud. Un beso y Caso Cerrado. Problemas que causan dolores y hacer. Contigo hacer.